solamente existe lo que es el masaje terapéutico, sino que existe lo que es un masaje relajante. Porque hay gente que, a pesar de que tiene contracturas, y a pesar de que tiene los hombros endurecidos, el cuerpo endurecido, no quiere un masaje terapéutico, quiere un masaje relajante. ¿Cuál es la característica del masaje relajante que vas a aprender acá? La característica es que es un masaje lento de velocidad. Lento de velocidad. Profundo. ¿Por qué va a ser profundo? Porque nosotros no hacemos lo que se llama el effleurage. ¿Ok? Eso no es masaje. Nosotros vamos a trabajar en profundidad a nivel muscular en un masaje relajante. Lo cual quiere decir que cuando yo me meta profundo, puedo encontrar contracturas. Sin embargo, no las voy a romper. No las voy a romper. En el camino que estoy haciendo un masaje profundo, voy a encontrar muchas contracturas, pero no las voy a romper. Ni siquiera las intentes porque el cliente ha pedido un masaje relajante. Y entonces, un masaje relajante implica que yo voy a presionar el cuerpo, voy a trabajar muy lento, generando un efecto de sedación, que la persona como que se duerma. Pero eso no quiere decir que mi masaje es suave, va a ser profundo. Esa es la característica del masaje relajante acá en el spa.